cute. Yeah, they're so cute. Look, they're coming out. It's gonna be full of flowers. Flowers? I like flowers. Me too. And there's a lily right there. Oh, it's gonna look beautiful. Les quería mostrar mi carretilla que la cambiamos este año. Decidimos poner flores y la última vez no sabía el nombre, pero este se llama Alcatraz. Ahora sí me acordé. Y hay muchos muertos, hasta los voy a limpiar, pero les quería enseñar cómo se mira la carretilla porque está pero llena de flores que ahí vienen. Tanto que plantó mi hijo aquí que no nos imaginamos que no iba a caber, de cómo iba a crecer. Es la primera vez que las plantamos así en carretillas. En la otra casa las teníamos en unas camas de plantas que me hizo él una y otra con mi esposo. Pero miren nada más. Y esa. Miren esta. Miren aquella. Ya vienen los botones. Y está tan grande. Y miren, se están aplastando estas pobres gladiolas. No creo que den flor. Aquí viene una, miren, esta pobre. Bueno, esperemos y si se dé. Le estaba diciendo que la deberíamos de sacar y ponerlas en una maceta para que les demos la oportunidad de vivir. Como apenas empieza la primavera, quizás el camote vuelva a producir, porque aquí atrás pasó lo mismo. Miren, aquí tenía todo esto lleno y se murieron, y fue por eso que me animé, dije les voy a enseñar, porque está muy bonita la carretilla para no mostrarles, pero miren, todas estas las arrancamos de ahí. 1, 2, 3, 4, 5 que no sobrevivieron, por lo que está tan grande las plantas que están ahí, que son estas son las que se apoderaron de toda la carretilla. Miren, miren la diferencia, ya la limpié. ¿A poco no se mira hermosa? Con estas flores blancas. Todo pinto blanco, pero esta no la quise pintar. Me encanta cómo ya tiene el color oxidado, la llanta ponchada, pero sí la tengo que limpiar, ¿verdad? Eso no se mira cute, pero bueno, así está. Pero miren, está haciendo viento hoy aquí en el sur de California, pero el día está muy bonito. Miren nada más esas flores. Tenía ganas de cortar unas 4, pero pues apenas hay 2, 4, 6. Voy a dejar la pelona para llevármelas para adentro en mi mesa para mi virgen, pero creo que aquí mejor las vamos a dejar ya que crezcan más. Entonces ya les compartiré. Pero bueno, ya no me alargué, pero quería que apreciaran lo que yo miro aquí cuando salimos a la yarda. Mi carretilla, bueno, ya se me voy a despedir con la vista de mi carretilla.